Estem trufats, com diria Imma Castell, de virtuts. Per això, vaig a preguntar a la gent en què te consideres un expert. Hola, xics. Bon dia. Estic preguntant en què te consideres tu un expert. Pues la verdad que a mí pues me gusta el tema de hacer vídeos y tal. Sí. Y pues la verdad que eso es lo que más me destaco yo, la verdad. ¿Y para qué haces vídeos? ¿Para TikTok, Instagram? Para TikTok, exacto. Ah, muy bien. Me gusta hacer vídeos, sobre todo contenido de TikTok, a la gente le gusta. ¿Sí? Y pues eso. ¿Cómo es tu TikTok para que te podamos seguir? StefanFR. Muy bien. ¿Y de qué clase de vídeos subes? Pues subo vídeos sobre todo de humor y... Sí, de humor. Así, sí. Perfecto, pues muchas gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Vinc a fer-vos una pregunta. En què vos considereu experts? Experts? Expert no res. Se considera expert sí. Que no sap que... Bueno, no, no que alguna virtut. Claro, pots ser expert en algo, però cada dia tens que aprendre més. Això és així. Alguna virtut? Sí. La paciència. Té molta paciència a vostè. Tinc més que tenia. Ah, bueno, sí. Això també és un aprenentatge constant, no? La vida és un aprenentatge sempre. Molt bé. Entonces tinc més paciència que tenia, que era una persona molt impacient, i ara pues, soc una mica més pacient, però no massa encara, però bueno, estem en ello. Pues vostè sea un expert de l'aprendizatge, perquè lo de la paciència és complicat, eh? Tractar-lo. N'hi ha que dependre cada dia. Sí. Si no deprens, pues ja se te donen situacions perquè la pergues. Exactament. Pues, hay que estar ahí. Pues no res, gràcies. ¿Me podeu contestar? Ui, ella sí. Sí, me fique cara de que sí. Ya verás, ya verás. Ya no te contestará. Vale, ¿no? ¿En qué es usted una experta? ¿O qué virtud tiene potenciada? Yo en criar hijos, que tengo 7 y lo he criado. Y dos parejas de gemelas. Eso sí que te ser experta, ¿eh? Y paciencia también. ¿Que usted de dónde es, señora? Yo de Jaén. ¿Y qué hace aquí? Pues que me casé con mi marido y nos vinimos aquí y aquí estoy. ¿Y se ha enamorado de Castellón? Bueno, enamorada no, es porque ya me situé aquí y ya estoy sí. Aquí. Y los hijos pues se han colocado por aquí y todo eso. Pero Jaén es precioso también. Hombre, ya lo creo. Bueno, al final se le coge cariño al sitio sí. Donde está. Sí, sí, mira, está bien, ya vale. Perfecto, pues nada, muchas gracias, que vaya bien. Adiós. Adiós. Hola, señor. Estoy preguntando en qué es la gent experta. O quina, ¿en qué es la gent experta? ¿O quina virtud té vostè? Que diga, es muy buena virtud. Yo, mira que dice que él no sé nada. Usted tiene una virtud así muy potenciada. Me acaban de decir por ahí que la paciencia, no suya, sino de una persona que acabo de entrevistar. Ah, pues nada, yo no lo sé. Yo, virtudes muchas y pocas. Joder. Muchas y pocas. ¿Le gusta jugar a las cartas, por ejemplo? Pues me gustaba, ahora ya no me gusta. ¿Y eso? Porque no podemos jugar. Por el tema de la pandemia no podemos jugar, ¿no? Puede ser un solitario, no sé. Ajá, solitario, en casa. Claro. Muy bien. Algo es algo. Algo es algo, muy bien. Muy bien, gracias. Vale, venga. Hasta luego. Qué bo. Pues en qué ya se echen. Les va a asustar, pobre. Hola. Hola. Bon día. Estic preguntant en què sou experts o quina virtut teniu. Què digueu, esta virtut és que me caracteritza? Jo crec que ninguna. Ninguna. La virtut de estar jubilats. Sou experts en la jubilació. En la jubilació. I fer el que m'ho doni la gana. Ostres, què feu? Pues mira, la cerveseta, desayunar, ara m'ho vaig a anar a la neteta, a cuidar a la neteta un rato mentre els fills se'n van a treballar, ja està. Vamos, que esteu perfectament. Perfectament, sense ningún problema. Me ho diu en una cara de satisfacció. És que és una satisfacció, no? Arribar així ja a l'edat de jubilació, poder-te jubilar, poder estar tranquil, poder-te dedicar a la família, que mentre has treballat no ho has pogut fer. Que més esteu estupendo. Ja mos veus? Sí. Llevant del problema del Covid este d'això, pues, que no podem anar a viatjar, que la il·lusió seria anar a viatjar claro. Un poquet. En los pensionistas y cosas dices, pero... Vendrán tiempos mejores. Nos tendrán que aguantar, sí, de momento. Sí, ¿qué hem de fer? Tot passarà. Tot passarà. N'hi ha que esperar que vinguin les coses d'una altra manera, ja està, anar vivint i avant. Sí. Perfecte, moltes gràcies. Adéu. Estic preguntant per què és vostè expert o quina virtut té vostè?
paciencia, mucha paciencia. Sí. ¿Y cómo se fa para tener mucha paciencia, que es muy complicado? Pues procurar relajarte conforme está hoy en día las cosas y alterarte lo menos posible. ¿Y lo está conseguiendo de momento? Bueno, si no fuera por el gobierno, igual sí. Perfecto. Vostè veu les notícies i se fica una miqueta nerviós. Efectivament. Vale. Procure veure lo justet. Perfecte. Moltes gràcies. Adéu. Hola. Voleu parlar? Sí, ara. Vale. Estic preguntant en què sou expertes vosaltres. O quina virtut enorme teniu. En què som expertes? Sí. Pues ara mismo en esta edad... Me encanta esta senyora. Experta en vivir. En vivir es lo conforme está la situación y conforme tenemos la edad, ya luchamos por vivir. Muy bien. Nos da miedo, nos escondemos, no queremos saber nada, con mucha precaución y así ni todo, muchos caemos. Por eso soy experta ahora en vivir. Eres lo estupendas, ¿no? Ah, por ahora sí. Por ahora, gracias a Dios, pues yo ya he hecho 86. ¿86? Yo es que de veres con la HM y la seguadad y les ves también, me quedé flipando. Señora, ¿cómo puede tener usted 86? Nací en el 34, cuenta. La gente sale más joven que antes. A ver, la frase. ¿Qué ha dicho? Que ahora la gente se conserva más joven que antes. Sí. Sí, claro. Es increíble, ¿eh? Sí, porque antes se trabajaba más, en las personas mayores eran así de nosotros, éramos ya de nuestra edad o mayores y todavía estaba en el campo trabajando y sí. Todo eso. Eso quema mucho, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso ahora con la vida que llevamos, el refresquito, el no sé qué, la plaza por la tarde a tomar el fresco, llevamos una vida de categoría, tú. Si no fuese el virus, vamos a vivir otros 100 años. Totalmente. ¿Usted es de aquí, señora, de Castellón? No, no soy de aquí, no. ¿De dónde es? Yo soy de la provincia de Toledo. ¿Y qué hace aquí? Vivir. ¿Pero por qué vino? Uy, ya hace muchos años, llevo ya 40 años aquí. Sí. Mi marido vino aquí con una empresa. Sí. Y yo cuando ya vi el mar no me quise ir. Hombre. El mar, ¿eh? No, Castellón me daba igual. Es el mar. Aquí, vamos a ser sinceros. Mira, vivíamos en Madrid, yo siempre he estado en Madrid, desde niña hasta que me vine aquí, siempre en Madrid. Y yo en el Madrid veía la tele y digo, madre mía, el día que yo vaya a un sitio, digo, si yo estuviese en un sitio que hubiese mar, no me movería de allí todo el día. Y no, mira por dónde nos vinimos. Y cuando le dije a mi marido, yo ya no me voy, vete tú si quieres. Vendimos hasta el piso allí y nos tuvimos que venir porque yo no me quise ir. Me parece estupendo, la mejor decisión. Sí. 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 Pues nada, muchísimas gracias, que sigan siendo expertas en vivir. Sí. Hasta luego. La Txell, la mayor virtud que té, o al menos la está creant, está aprenent cada dia, és la paciència. A mi que me ho expliquen perquè jo no sé com ho fan. Però l'última entrevista m'ha encantat perquè són expertes en vivir. I tu, en què eres expert?